Hola, bienvenidos a la orientación virtual para las clases de inglés que se ofrecen aquí en Chenacra. Mi nombre es Claudia Gallegos, yo soy la consejera para los estudiantes de clases de inglés. Yo estoy aquí para apoyarlos, para ayudarlos a inscribirse a clases, para determinar su nivel de inglés. Y si están interesados en seguir su educación, especialmente con el colegio, yo estoy disponible para ayudarlos a cómo navegar todo eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrar una presentación que habla sobre nuestro programa de clases de inglés. Entonces, vamos a hablar sobre estos temas, los requisitos, exámenes para conocer su nivel académico, clases y materiales, los horarios de las clases, los costos y ayuda financiera disponible. Típicamente, determinamos su nivel de inglés cuando toman un examen que se llama CASAS. Desafortunadamente, ahorita no podemos hacer este examen por COVID, por todo lo que está pasando. Entonces, para determinar su nivel de inglés, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes pueden determinar por sí mismos en qué nivel sería más apropiado para ustedes. Entonces, en Chemaker ofrecemos diferentes niveles. Nivel principiante es A1 y A2. Esto es como tal vez si entiendes, pero no sabes hablarlo, no entiendes mucho, no sabes escribirlo. B1, B2 es un poco más avanzado que principiante, pero todavía estás aprendiendo cómo hacerlo todo. Y ya más intermedio, más avanzado es de C1 hasta el D. Ya cuando estás al nivel D, estás listo para ir al siguiente nivel y ya puedes hablar en inglés, puedes tomar clases de colegio y tu nivel de inglés ya está más avanzado. Okay. Entonces, estos son todos los niveles que ofrecemos, pero nuestras clases se enfocan en escribir y leer, escuchar y hablar, gramática, cómo usar el teclado de una computadora y tecnología. Las clases y materiales. Típicamente lo que se necesita es tener un cuaderno, un lapicero, depende de cuáles clases tengas, necesitas libros. Pero para el otoño nuestras clases van a ser en línea. No va a haber ninguna clase disponible en persona. Entonces lo que van a necesitar es una computadora. Si no tienen una, el colegio las puede rentar después de que se inscriban a clases. El colegio sí tiene una cantidad limitada, entonces no tenemos suficientes computadoras para todos, pero hay una probabilidad que sí puedan rentar una del colegio. Pero como todo va a ser en computadora, van a necesitar una computadora y tener acceso a la red. Si no tienen acceso al internet, vamos a tener internet disponible en el parqueadero del campus de Yamhill Valley Campus. Y este es nuestro horario. Te ofrecemos clases en el día que son de multinivel. Entonces puede ser principiante, intermedio, avanzado, pero ofrecemos clases de lunes a jueves de las 8:30 a las 10:20. Todas las clases van a ser en línea por un programa que se llama Zoom. En la noche ofrecemos clases de las 7 a las 8:50 de la noche, los martes y jueves. Ofrecemos dos clases en ese horario. La primera clase es para los principiantes de nivel A1, A2, y la otra es para nivel intermedio, de B1 más avanzado. Entonces, tú puedes elegir asistir las de la noche, las del día, ambas si tienes el tiempo para dedicarte a tus estudios ambas veces, pero van a ser con diferentes instructores. ¿Cuánto tiempo te tomará para terminar el programa? Esto depende de muchas cosas en tu vida personal. ¿Qué responsabilidad tienes? ¿Trabajas? ¿Eres padre? ¿Estás ayudando a tus hijos con la escuela? ¿Tienes alguna deshabilidad? Tu educación previa, pero
lo más que determina cuánto tiempo demora es tu asistencia, tu participación, cómo progresas y tu actitud con las clases. Costos. Ese examen de que estaba hablando de casas, ese examen cuesta $20. Como para el otoño no vamos a tener ese examen, esos $20 no los vamos a cobrar. Pero el costo de las clases cuesta $95 cada término. Esto no incluye los libros y materiales que tal vez necesitas para tu clase. Si necesitas libros, cuestan como entre 20 y $40, algo así. ¿Okay? Hay una ayuda federal para los estudiantes que califican. Y esta ayuda se llama SNAP. Quiere decir SNAP Training Employment Program. El programa se llama STEP. Y son para estudiantes que reciben estampillas de comida. Tal vez pueden calificar por este programa. Si califican, la ayuda financiera puede pagar por las clases, por los libros, por los exámenes. Entonces, si piensas que calificas para este programa, por favor, comunícate conmigo y puedo ver si calificas. También tenemos otro programa que se llama High School Equivalency Program, HEP. Y estos son para personas que trabajan en agricultura. Entonces, si piscas vegetales, piscas frutas, algo así, también te puedes comunicar y hay tal vez más ayuda disponible para ti. Entonces, esa fue toda mi presentación. Y lo que va a pasar ahora es que si tienes más preguntas que no cubrí en el video, puedes hacer una cita conmigo. Voy a incluir una link para hacer citas conmigo si tienes más preguntas, si necesitas ayuda a determinar tu nivel. Pero esta es la parte 1. Parte 2 va a ser que te vas a registrar una orientación de tecnología que va a pasar en el campus en persona. Mascarillas van a ser requeridas y tienen que seguir las reglas que les demos. Esta orientación va a ser para enseñarles cómo usar la computadora, cómo entrar a su cuenta de estudiante, cómo usar el programa de Zoom, cómo registrarse a las clases. Y luego van a tener la opción de pagar por las clases en línea usando una tarjeta de crédito o débito. O si quieren pagar en efectivo, los vamos a mandar al primer piso del colegio. Entonces, después de que vean este video, por favor, si tienen más preguntas, hagan una cita conmigo y luego asegúrense que estén registrados para una orientación de la tecnología. Les pedimos que por favor vengan solos. Si vienen con familia, no van a poder entrar al edificio, se van a tener que esperar afuera o en el coche. Entonces, por favor, les pedimos que si pueden, por favor, vengan solos. Si no, está bien, pero nada más porque sepan que los otros no van a poder entrar al edificio. Vamos a tener diferentes sesiones disponibles en el día y en la tarde, pero podemos tener 8 estudiantes lo máximo. Entonces, por favor, asegúrense que observen este video. Asistan a una orientación de tecnología, después se van a registrar para las clases y ordenar sus libros. Y el primer día del término va a ser septiembre 28. Entonces, si tienen algunas preguntas, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Mi nombre es Claudia Gallegos. Bienvenidos a Chemecra.